Es un placer estar aquí en la Casa de Vacas de Madrid con la pintora Irene Cuadrado en el marco de su exposición Proceso y Exceso. Soy Elina Serla y establecí los Diálogos para Artistas en Mundo Cambiante o Dialogues for Artists in a Changing World el año pasado para dar cabida a un espacio donde se habla de la creación artística de una forma coherente, consciente de y respetando los vacíos entre lenguajes visuales y verbales. Quería empezar recordando cómo conocí a Irene. Las dos compartimos una pasión por el aprendizaje constante y cada una en nuestra vida hasta entonces, sin nexo de conexión, nos apuntamos a un curso en Madrid con el gran pintor y pensador de la pintura, Vincent Desiderio. Desde entonces, hemos compartido muchas conversaciones sobre lo que nos llama, nos conmueve y nos inquieta de la pintura. Y cómo se puede llegar a un pensamiento visual coherente. La figuración en la pintura usa muchas herramientas para construir imágenes del mundo. Se pueden dividir en dos categorías: las herramientas relacionadas con forma, es decir, las cualidades materiales y elementos estructurales, y las herramientas relacionadas con la temática, el contenido, o la palabra que suele usar Irene, la narrativa. De las más importantes en la configuración de lenguajes pictóricos son las que permiten la expresión del espacio en dos dimensiones. Una superficie plana adquiere profundidad. Según el modernismo de Clement Greenberg, lo único que se requiere para representar algún grado de correspondencia espacial es una relación establecida entre figura y fondo, una simple pincelada o una marca en la superficie. Para muchos, esa relación entre forma y contenido, o figura y fondo, es lo esencial de la pintura como medio. Claro está que no quita la importancia de elementos como el color, la composición y muchas convenciones que permiten la expresión, que son especificidades jugosas, ni quita la pintura expandida. Pero siempre vale la pena recordar ese punto esencial, no solo porque el concepto de forma y contenido respalda toda teorización pictórica, pero porque nos da un marco interesante como para hablar de la noción de lo esencial, lo suficiente, lo justo, todo lo que se encuentra en un lugar otro al exceso. Además, esa relación se vuelve especialmente útil cuando hablamos de la figuración, una forma de pintura donde lo reconocible, lo narrativo, a menudo cobra primacia, sobre todo en una hiperrealidad saturada de imágenes y estímulos, donde los excesos obvian la importancia de los espacios intermedios, los silencios visuales y las pausas que permiten la conexión y la reflexión. No creo que Irene Cuadrado necesite mucha introducción, pero voy a dar unas pinceladas poco relacionadas con las habituales introducciones basadas en currículum, no porque le falta a Irene esos éxitos, al contrario, pero porque me interesa ir a lo fundamental. Aparte de la calidad, la sensibilidad y la seguridad de su trazo con el pincel, siempre me ha llamado la atención su profunda búsqueda de un sentido más allá de las convenciones que nos rodean. Un cuestionamiento relacionado a la idea de pensar haciendo, que luego se cristaliza en la obra, tanto en el proceso como en la obra acabada, y en las palabras y ideas que elige para contextualizar su producción. Sin más demora, Irene, quiero abrir nuestra conversación con una pregunta sobre cómo empezaste a jugar con el equilibrio entre la reflexión y la concreción, o el pensar y el hacer. Pues yo creo que llega de forma casual cuando comienzas a pintar, no eres consciente del poder que tiene la pintura. Solamente gozas con el hecho de estar en contacto con la materia, con el óleo,
con el carboncillo, con cualquier técnica plástica. La cuestión está en cuando empieza a ver, pues eso, te encuentras esa bola extra de que además es un lenguaje en sí mismo. Entonces, como lenguaje, puedes duplicar el gozo de no solo hacer, sino además contar. Y no sé exactamente cuándo pasa. Creo que me encontré con unas limitaciones de lo que yo sí trataba de contar, pero de forma inconsciente, y ahí sí cambia todo, y luego por casualidad sí encuentro ya un filón en el que me baso para equilibrar esas dos posturas, ¿no? Esos dos bloques. Y creo que es cuando soy madre, tengo a mis hijas y empiezo a tener un motivo con ellas, y cuento el mundo a través de ellas. Pero no era suficiente, porque al final lo estaba haciendo de una forma muy personal, muy individual, y no tenía por qué ser afín a todo el mundo, ¿vale? Tú puedes mostrar, por ejemplo, los miedos o las explicaciones, pero realmente se puede contar el mundo de una forma más certera cuando yo, por ejemplo, dejo de pintar la figura, pero se empieza a contar más lo humano, que es lo que hay a lo mejor en esta sala. Entonces es más narrativo y a la vez formalmente está más equilibrado que podía estar en obras anteriores. Pero es algo, yo creo, un poco casual que va llegando. No fui consciente de, pues no, ahora voy a ir a la par con los dos bloques. No, creo que llega. Creo que también están en ciertos cursos. Ves que no solo es pintar sin más, que hay algo más que se puede aportar con la pintura. Me encanta, en el catálogo hablas de la cita de Picasso que se le atribuye esta idea que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, pero le das una vuelta de tuerca y hablas del trabajo que no es tal vez el trabajo pictórico como el Picasso que se está siempre mitologizando, sí. ¿Ya me entiendes? Mitificando. Y, sí. Mitificando. Y entonces tú le das un poco un cambio porque no estás necesariamente pintando cuando te llega la idea. No. Estoy todo lo contrario. Cuando empiezo a pintar los montones, que es donde veo yo un retrato familiar más universal a cualquier hogar que los retratos familiares que yo estaba pintando hasta ese momento. Entonces, no estaba trabajando en mi estudio. Pero bueno, al final cuando pintamos yo creo que siempre estamos en la pintura. Y descubro en ese montón, ¿sabes? O sea, trabajando, pero en la parte doméstica, descubro esa inspiración, y no es para nada en el estudio. Yo quería estar en el estudio, a lo mejor eso es lo que motivó que encontrase esa inspiración en cualquier cosa, pero al final la inspiración se encuentra en la vida cotidiana, ¿no? Y es lo que tú dices también, esta idea de que tenemos unos pensamientos que son más conscientes y otros que tal vez a veces se hablan de rápidos o lentos, las ideas que somos conscientes de lo que está pasando. Normalmente las, digamos, respuestas o inspiraciones a cosas llevan cuando la pregunta ya la has planteado, pero la dejas ahí como macerar y un día te sale un posible camino sin que estés ya realmente pensando en ello. Sí, como no estar obsesionado, ¿no? En encontrar la respuesta, la mejor respuesta plástica posible, sino que al final surge en la propia vida. Estoy de acuerdo. Y este es lo precioso, esta idea de un... Y es algo que me apasiona del trabajo de Irene, que es esta idea y de todos los pintores que realmente me conmueven a mí, es esta idea de que hay un trabajo de crear un lenguaje que no solamente es tuyo, pero es muy propio a tu relación con la superficie, a los pigmentos... A la historia de arte, hay todo un contexto, pero hay una búsqueda profunda de desarrollar este lenguaje verbal, no verbal, perdona. ¿Y cómo cuadras el verbal y el no verbal? Creo que siempre que empiezo una pintura hay una motivación
de buscar la mejor forma plástica posible para acompañar la narrativa. ¿Eso qué supone? Supone aparentemente una incomodidad, porque estás saliendo de eso que se dice de la zona de confort, ¿no? Bueno, yo creo que es más la suerte de poder investigar continuamente y dar pasos y no conformarse solo con un modo de hacer, sino que cada cosa que vayas a contar al final tiene diferentes modos de contarlo y en mi mano está buscar esa posibilidad, esa, la mejor posible, la que mejor acompañe la idea. Entonces, claro, de esa continua búsqueda, ¿qué sucede? Pues sucede que te vas encontrando con más armas de las que esperas. Quizás eso acaba siendo, no puede parecer que si tú sintetizas, depuras, puedes tener un estilo, ¿no?, y que se te reconozca esa pintura, pero curiosamente también puede pasar porque nunca decides quedarte con una forma y ya está, ¿no?, sino que de ese buscar también puedes crear un estilo, ¿no?, que se te reconozca por ahí. Sí, hablabas un poco de los detalles de las pinturas. De a veces. Sí, es que en la comida hemos tenido conversaciones muy interesantes. Ella decía que, por ejemplo, hemos tenido un poco. Esto es lo que es dialogar, pero vamos, hemos tenido un enfrentamiento porque me ponía Velázquez en segunda división y la hemos tenido. ¿Sabes? Entonces, yo le he dicho que de eso nada y digo que en qué se basaba para poner a Velázquez en segunda división. Y ella me decía que para ella valora un pintor porque en sus obras se note, digamos. Que todas las decisiones estén. No hay ninguna delegación de decisión. A mí me gustan las cosas muy intensas y entonces se nota, por ejemplo, delegaciones de decisiones que pueden ser hacia una convención, hacia una referencia que es fotográfica, que yo no estoy en contra en absoluto del uso de la foto, que no se me malentienda, pero que haya una delegación a mí es algo muy personal, que después hay gente que tal vez no concuerdan, o sea, pero es que haya algo del pintor, o sea, que la vida del pintor, la personalidad del pintor, todo ese tipo de cosas cuando está en el lienzo que se noten, ¿no? Y dice que en Velázquez no pasaba eso. Y digo, yo creo que sí, porque se notaba que no quería ser pintor. Me estás simplificando lo que decía, ¿no? pero bueno, te lo dejo, no, pues, ¿eh? No, pues estamos aquí para hablar. Pero era curioso eso de Velázquez. Entonces yo le he comentado que si pudiese recortar pues, un cuadro de Tiziano, un cuadro de muchísimos pintores, ella me ha dado varios nombres, y yo creo que si pudiésemos recortar 5x5 de muchos pintores, de muchos que yo le diese, adivina quién es, imaginaros qué juego más chulo, ¿verdad? Adivina de quién es esto, ¿no? Y solo con esos 5 centímetros cuadrados, acertar de quién era. Y creo que de Velázquez lo acertaría, porque sí que tiene eso que es personal. No hemos llegado a ningún acuerdo al final, pero no, pero hemos estado un rato hablando de todo esto. No, es que Lina y yo nunca llegamos a un acuerdo, pero es genial porque, no sé, es como que nos vamos replanteando, ¿sabes? Sí. Sobre la marcha lo que una y otra dice. Todo eso es genial. Un poco este contexto, que también un poco más adelante abriremos a preguntas y comentarios, esta idea de un diálogo, el diálogo no es un debate, no es que tú tengas una posición. Yo me gustaría cambiar mi visión del mundo, porque cada vez que yo veo el mundo con ojos de otra persona, pues se me agrandiza el mundo y es más bello. Y entonces es un poco este planteamiento, cuando hablamos de pintura y que no se me entiende mal tampoco con este contexto fuera de contexto, a Velázquez me flipa. Es simplemente que estábamos. Dilo que has dicho. No, lo dije. Lo que estoy diciendo es que estuvimos hablando de dioses y estuvimos hablando de que tenemos pocos dioses. Pero si hay que dar un, como el demigodo, el semidios, pues, y también tú dijiste que puede cambiar. Tú... Sí, que la idea que tenemos de los pintores nos pueden ir cambiando a lo largo de los años. O sea, yo a Velázquez a lo mejor hace 7, 8 años no lo tenía en mi primera división. Y de Picasso siempre digo que no lo sé, o sea, que no logro conectar con su pintura, pero que
en él descubro y veo muchísimas cuestiones que me hacen pensar que dentro de unos años lo acabaré asumiendo, lo acabaré comprendiendo y lo tendré en ese top, ¿vale? Porque hay algo de él que sí que me lleva a pensar que puede pasar. Y así con muchos pintores. De repente yo mañana me puedo hacer monocromática, bueno, sí, monocromática, pero en grises, y empezar a mirar otra pintura que no he mirado hasta ahora. Eso es evidente. Entonces, a lo mejor de ahí empiezo a valorar otro tipo de pintura. Cuando vas a hacer un cuadro, ¿te lo has planificado antes? ¿Tienes la idea, tienes el concepto de lo que quieres hacer siempre? Sí. ¿Y cómo lo haces? Sí. ¿Qué haces? ¿Es un concepto individual de ese o, digamos, de lo que llevas haciendo durante un tiempo, es decir, una tendencia? Llevas un tiempo haciéndolo. Yo empecé esta exposición, lo primero, está además el boceto en el pasillo, es un montón de ropa. Eso ha desembocado después en otros trabajos en los que he ido pensando en cómo analizar todo el exceso, en cómo hacerlo soportable, en de repente otra vez unificarlo, en de repente en ese exceso hacer un homenaje a la mujer, en ese exceso encontrar una distancia más cercana, o sea, exceso de distancia. O sea, de ahí van desembocando muchísimas ideas. Pero trabajas durante un tiempo. Esto, por ejemplo, quizás puede que se despeguen un poco de toda la exposición, pero estoy hablando del exceso de distancia, del exceso de dos puntos de vista diferentes donde mezclo dos situaciones, dos ubicaciones y dos espacios que están muy lejanos entre ellos y que es posible crear un espacio nuevo de entendimiento, ¿no? Lo hago a través del paisaje y puede que se escape de lo que hay en el resto de la exposición, pero como digo, o sea, para contar una cosa tengo que buscar el mejor modo. ¿Se diferencia formalmente del resto? Claro, ¿sabes? Pero es lo mismo, o sea, estoy trabajando en lo mismo. ¿Y la tendencia es hacia sintetizar o simplemente hacer modificaciones, como estabas comentando? Hacia lo que pida al final la narrativa de ese cuadro, lo que quiero contar con él. Vale. Si tengo que hacer algo silencioso, lo hago. Aquel es silencioso. Aquel era necesario cuando me encontré con tanto montón, con tanto exceso del pigmento, que es el exceso, digamos, en lo profesional, ¿no? Fue necesario y es silencioso. Entonces, es lo que va saliendo. Hay veces, esta serie es algo que yo hace 2 años y medio o 3 años que quería comenzar y no ha habido un momento y me hubiese gustado hacer más de ellos y a lo mejor hubiese tenido más sentido, pero bueno, ahí están planteados y es algo que sé que está cerca de empezar a surgir mucho más y posiblemente he partido de estos dos, pero quizás no acaben, no tengan nada que ver los que vaya a contar después por algún motivo. Entonces por el que sea. Es menos cerebral, es más según va saliendo, ¿no? Hay algo cerebral siempre, claro. Es que yo creo que lo visceral yo lo dejo finalmente para la hora de la pintura. Y también, volviendo a esta idea de que hay como maneras de pensar que se crean procesos heurísticos, que son los procesos automatizados, un poco las explícalo cosas que heurístico. Ya, sí, que el proceso... Yo lo he tenido que preguntar, ¿eh? O sea, el proceso heurístico es como estas cosas que hemos pasado una etapa de aprendizaje, pero después ya se vuelve como segunda natura, que ya tú lo asumes y sin pensarlo. Y entonces es un poco esto de cuando hablan de las 10.000 horas de aprendizaje de una cosa, es más bien una cosa de que lo has hecho tantas veces que se te pasa a otro plano del cerebro. Y entonces muchas veces es muy difícil como separar un pensamiento previo con el pensamiento consciente que tienes ante la obra. Y creo que es algo que tú, como has tenido un proceso de interrogación muy, muy profundo con la pintura y con sus técnicas, uh-huh, con la historia, uh-huh, esto, tal vez hay unas partes que se vuelven como segundo plano, pero no quiere decir que no estén ahí como guiando de alguna forma. Y es precisamente este proceso, y me gustaría también que hablaras un poco de este proceso de reacción. No es... Aunque puedes tener una idea, no lo tienes cerrado. No. Realmente tengo la idea, pero la pintura está al servicio de esa idea y la idea está al servicio de la pintura.
Entonces, en este caso ha habido momentos que estaba yo aquí sola pintando y en la distancia me ha apetecido dejarlo como estaba. Pero eso es un capricho del momento. Al final hubiese dejado de llegar al punto que quiero en beneficio del mensaje. Entonces yo ahora sí, aquí en esta obra, que es la principal de la exposición, y después de todas esas monocromías, y en este caso quiero otra vez, porque creo que en toda la exposición está pasando eso, si os habéis dado cuenta, es orden, desorden. Lo voy como girando, ¿no? Un paso adelante, otro atrás, y así, dando saltos, ¿no? Pues en este caso quiero ahora algo que he realizado con el fin de hacer soportable el exceso, que son esa serie. Resulta que si lo he sintetizado tanto monocromáticamente como en unidades, cada color es uno, ¿no? Y así lo puedo observar, lo puedo vivir, pues resulta que en este digo, pues ahora otra vez voy a intentar de hacerlo con esta complejidad, que otra vez esté todo ese exceso junto y siga funcionando. Pues va buscando el modo y la fórmula. Pero me encanta también esta idea de hay estos equilibrios y hablas mucho de ligereza. Y, sí. Y la ligereza, cuando estuve viendo la exposición esta mañana y pasando tiempo delante de los cuadros, y me pareció precioso este equilibrio entre una ligereza, pero que me sentía muy anclada, no en el sentido malo, pero en el sentido de tener propósito. Sí. Y entonces, esta búsqueda de equilibrios muchas veces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo juegas con ello? A veces estás pensando en el orden-desorden y vuelves a otra supuesta dicotomía, ¿o cómo funciona? A ver, digamos que siguiente obra hay un replanteamiento. Puede que haya algo de lo anterior que esté presente, si no es formalmente, es narrativamente. Pero una va enganchando a la otra. Es decir, yo puedo realizar aquel montón y de repente, formalmente, nada tiene que ver ese montón con aquel. O sea, con los pigmentos ordenados, con el paisaje de pigmentos, ¿no? Pero narrativamente sí. Y puede que en otras ocasiones lo que esté haciendo es, formalmente, ¿no?, tienen algo que ver, pero narrativamente estoy cambiando lo que quiero contar, ¿sabes? Pero siempre hay algo que engancha, creo. Esto de decir así las cosas, lo mismo me pilláis en alguna. Bueno, y después cambias. No, o sea, al final estás tan metida en una reflexión que antes me preocupaba mucho. Mira, mi marido está aquí, lo sabe, de decir, es que mis cuadros no parecen míos. O sea, es como una vez pinto una cosa, otra, no tiene sentido, ¿no? Ahora me encanta que me digan que no parecen todos míos. O sea, algo que veía antes como una pega porque no tenía estilo o parecía que no contaban nada, ahora lo veo que me lo tomo como un piropo, totalmente. Pero también es como miras, y lo hemos hablado un poco antes, pero las miradas cambian. Y puedes tener un momento que el cuadro es simplemente tienes una reacción estética que te guste o no te guste. Los aquí que pintan también habrán pasado este momento que vas a un museo y de repente los cuadros se vuelven profesores. Y después ya pasas a un momento que un cuadro puede ser un amigo. Y entonces esta relación con el cuadro, no solamente el de otra persona, pero el propio cuadro que tú has hecho, seguramente cambia. Y creo que hablas de este momento de como el castigo del cuadro, el momento de odio de un cuadro. Sí, hablo de eso. Creo que salía en el... Bueno, no lo sé, pero... Habrá momentos, sí. Me pasaba más antes, ¿eh? Sí. Ahora no me pasa... Voy con mucha seguridad al cuadro. Entonces, como lo pienso mucho y lo reflexiono mucho antes, luego más o menos lo hago rápido. Pero la reflexión que hay antes puede que me lleve más tiempo que lo que tardo luego en pintar el cuadro. Pero lo he reflexionado mucho formalmente para ir. Muchos me habéis oído decir, no es lo mismo acabar llegando que ir. Cuando tú tienes las cosas claras antes de, pues vas, no te pierdes. Ahora, si empiezas a dar rodeos... ¿Piensas que el cuadro siempre tiene que contar algo?
Si te quieres tomar la pintura en serio, sí. Sí, lo creo. Lo creo. Y si no lo cuenta porque en este caso el pintor, la pintora, tenga esa ese convencimiento, el que observa al final tiene que recibir algo. Si no, sería una plancha de pladur en blanco. Pero si hay algo que te emociona en ese cuadro, al final te está contando algo. ¿Puede ser que el pintor no te haya querido contar lo que al final provoca en el espectador? Puede. Pero algo tiene que contar. De un modo o de otro. Sí, eso es un matiz importante, porque no necesariamente el contar es algo narrativo. Claro. O sea que es algo que puede provocar una emoción a posteriori, ¿no? Sí. Claro. O puede ser una idea plástica, que estás buscando la respuesta y cuenta un poco la búsqueda de la respuesta. Y realmente a veces, y creo que es lo que es muy bonito de ver esta idea de proceso, es la apertura de tiempo para relacionarte con la obra. Y esto creo que es algo que fue muy importante en el montaje de esta exposición, ¿verdad? Sí. Yo creo que a muchos de vosotros ya lo he contado. El proceso yo lo hago a través de la pintura, esto de mostrar los procesos de las obras. Pero al final es el decir, el contar, que conocer el proceso de cualquier circunstancia, cualquier hecho, cualquier acontecimiento, nos puede hacer empatizar más con un resultado, aunque sea muy opuesto al que nosotros pensamos. Entonces, yo lo hago a través de la pintura mostrando el proceso, este in situ, los demás fotográficamente. Pero me parece importante que en un mundo en el que falta empatía, pues ese proceso, o que siempre pensemos, pues fulanito, menganita me ha provocado esto, pensemos qué proceso ha pasado para que esa persona acabe siendo de ese modo. Posiblemente las posturas se acercarían, ¿no? Entonces, además, el mostrar el proceso tiene la intención, no solo esa, sino hoy en día, como, tal y como vivimos o consumimos la imagen, y meto ahí la pintura, hola chicos, meto ahí la pintura como imagen, pero la desventaja de la pintura es que se crea lenta y se consume rápido. Y la pintura nunca ha entendido de esa velocidad. Entonces, vamos a ver, la pintura se tiene que ver lenta. Y si no somos los propios pintores quien de algún modo cambiamos algo, el teléfono móvil, la pantalla o una visita virtual a un museo no lo va a cambiar. Es más, lo va a multiplicar el problema. Entonces, eso del proceso para que se pueda visualizar en una exposición me parece ampliar, ensanchar ese tiempo de experiencia visual para con la pintura. Es, bueno, no sé, no es lo mismo teatro que una película, ¿verdad? Siempre hay algo en la relación directa que nos hace emocionar más. Entonces, en la pintura parece que solo se puede mostrar la obra, que hay algo ya que viene así determinado a lo largo de la historia, la obra final. Y ese proceso significa mucho y mostrarlo me parece algo en este momento muy oportuno. Y luego, en cuanto al proceso también, o ampliar esa experiencia visual, siempre trato en las pinturas que tengan como tres fases de visualización. O sea, yo me planteo que la pintura, cuando la veáis, o sea, cuando veis cualquiera de las obras, haya un primer visionado lejano, que os hace pensar en una cosa, un visionado medio, de distancia media, lo normal, y por último un visionado cerca. Y los tres son diferentes, y es algo provocado y buscado para que esa experiencia atrape más al que está observando una pintura. Y es interesante porque el sistema visual que tenemos funciona de modo diferente en distancias diferentes, y entonces tal vez en una lejanía, ¿sabéis estos cuadros que dicen, ven, mírame, ven por aquí, y de otro lado de una sala? Y muchas veces esto sí que, sin simplificarlo, tiene que ver con contraste, valores. Y después a veces tienes como medio planos donde empiezan a indagar otros temas, el croma, las reacciones. Parece una descripción. Sí. Sobre esta idea de
monocromías policromadas y quería meterlo dentro del contexto de esta cita que usas, de la primera experiencia que tuviste, el primer contacto con la pintura, y hablas de la insufrible superficie gris. Y me encantó cómo enmarcaba esto. Es que lo recuerdo. ¿No recordáis el primer trazo que hicisteis? No sé, yo creo que es algo que memorizamos en cierto modo, o algo que de pequeños digas, pues es la primera vez que me comí una onza de chocolate. No sé, hay cosas que se te quedan, ¿no? Pues yo sí recuerdo, no, por supuesto yo no sabía que me iba a dedicar a la pintura, pero sí recuerdo ese momento muy gozoso y de disfrutarlo mucho, de pintar, pues eso, para tenerte entretenida ahí en verano y que no tocasen nada que no tenías que tocar o no. Un cubo de agua, lo típico de una plancha de uralita, estas grises, y agua, y con eso era juega y era genial. Pero claro, lo que pasaba es que yo esa experiencia de lo que mi cabeza dictaba, mi mano seguía y el lienzo lo registraba, me pareció fabuloso. El problema era la insufrible superficie gris, porque pintar sobre una uralita es frustrante. O sea, es que sabes, en verano, en mes de julio, sabes que es que no has terminado de hacer aquí la línea cuando ya está desapareciendo como te descuiden, ¿no? Y era un poco frustrante, la verdad. Es que me encantó esta casi poesía vital, ¿no? De que después volvemos a una exposición donde de algún modo estás indagando en lo gris, en lo cromático, en los excesos. Sí. Y no sé si quieres hablar un poco de este exceso del croma que existe a veces. Creo que existe. No sabría decirte si es bueno, si es malo, sí, pero existe. ¿Sabes? Existe ese exceso cromático en lo profesional, claro. Y no sé si es oportuno, o sea, si es adecuado, es que no sabría decirlo. Simplemente lo cuento, lo observo y lo cuento, porque en la historia del exceso, cuando se ve cronológicamente, queda en evidencia que esa amplitud de posibilidades en cuanto a los pigmentos pues se ha multiplicado exponencialmente y no ha hecho falta tanto cromatismo nunca como ahora para contar. Entonces, en esta época de exceso que estamos, simplemente lo anoto, lo dejo ahí. Curioso, son modas, muchas veces son modas, son colores que van a ir desapareciendo. Hay en aquel cuadro en el que todo acaba amontonado y solo están arriba los que representan la pintura rupestre, donde empezó la pintura, y que era suficiente con todo aquello para contar lo esencial. Y todo lo que hay alrededor del hoy, bueno, pues solamente lo anoto. Es una observación. Es súper interesante mirar los cuadros de Auerbach, que Auerbach, cuando es un pintor que tiene mucha materia y ha cambiado en su uso del color, pero empezó como estudiante que no se podía permitir más que las tierras, que suelen ser mucho más baratas que los pigmentos sintéticos. Y entonces, si miras su obra, es como casi la historia del arte, porque las primeras simplemente tienen estos más o menos cuatro colores. Y luego ha ido creciendo en cromatismo. Sí. Ya. Bueno, a mí no me sobra, ¿eh? que podéis pensar, ¿no? Pero es lo que decías, el exceso a veces es una palabra que uno piensa que tiene algo, un posicionamiento casi ético, porque dices exceso y piensas que es de más. Es que en ese caso era necesario esos cromatismos, por ejemplo. Sí. Es que eran necesarios el decir, es que da, tenemos tanto, que es que da para hacer una obra tan masificada de objeto de un solo color. Y dices, ¿has pedido cosas para hacerlo? Yo solo digo que hagáis la prueba en vuestra casa. Pues podéis llevar sorpresas increíbles de coger todo el objeto que tenga amarillo y amontonarlo y os da, o en naranja, en verdad, igual, es que lo tenemos y no somos conscientes hasta que no lo... Yo hago mis composiciones y tiro las cosas al suelo y voy ahí componiendo un poco, bueno, componiendo. ¿Y tuviste algún color que no tenías? Sí, tuve que solo a una prima el violeta, que sus dos hijas sí que utilizan muchísimo violeta, y directamente me fui allí. Y en el naranja también algo, pero el resto salen prácticamente de mis armarios, vamos.
y no me miréis mal porque os digo que os pasa si os ponéis a hacerlo, de verdad. Un poquito saldría. Me pregunta que si he trabajado en las monocromías, grises cromáticos. No, ahí no hay nada de gris. Bueno, puede haber algo cuando hay algún blanco opaco. Ahí puede puntualmente haber algún gris cromático. Ejemplo, camiseta de la Real Sociedad en la mitad del cuadro azul, abajo. Hay algo de blanco y ahí puede haber algún gris que tenga color. Pero todo eso está trabajado con color transparente, veladura, y el resto es color, o sea, no hay grises. Para mí era un reto también contar del modo que lo he hecho monocromáticamente hablando, porque tienes que conocer bien los pigmentos que te van a ofrecer esos cromatismos, las tendencias que tienen, el valor hasta donde llegan, lo claro o lo oscuro que pueden ser. Y bueno, pues eso, ese reto siempre que hablábamos de motivación plástica diferente a la anterior para resolver una obra. Pues claro que en otros cuadros, por ejemplo en el friso de color, he tenido en cuenta el color en transparente en un punto. Algunos ya lo sabéis. El resto del cuadro está trabajado el color por valor. Vamos, que no son claro-oscuro como tal. ¿Vale? Podéis identificar directamente el claro-oscuro, pero no trabajo solo y exclusivamente con el claro-oscuro. Y menos aún en eso. Porque además si entornáis los ojos o hacéis fotografías, resulta que apenas hay contraste. Por lo cual no estoy yéndome a una gama de grises o de valor, de color con valor, no. Lo estoy contando con tendencia o con temperatura. Punto. A mí me parece que son colores puros, casi todos. Sí, pero no lo son. Hay una diferencia. Claro. Con eso. Sí, yo entiendo que puedan parecer, pero nunca trabajo el color puro. En el naranja me parece que me dio por ahí, dije, por si alguien me pregunta que es naranja de tubo, voy a poner una pincelada, y puse una pincelada y está arriba, está al lado de Nemo, ¿vale? Menos mal que hay objetos que se reconocen, porque si no, ¿dónde? Está al lado de Nemo y hay una pincelada naranja para decir, ¿veis que no es naranja? O muchas veces cojo y pongo una pincelada blanca y una negra para que se pueda ver que no hay ni blanco ni negro, ¿vale? Aquí hay grises cromáticos, por supuesto. ¿Lo veis? Son grises con color. Sí, el formato tiene que ver con tu apellido. Ah, no. No, pero no eres el primero. No, nada que ver. Claro, y lo segundo, ¿no te has tentado alguna vez decir que estamos hablando de los procesos y tenías la tentación de dejarlo ya, de terminar, no continuar y tal? ¿No has tenido nunca la tentación de dejar un cuadro inacabado precisamente como testimonio de otro? Hago siempre el documento fotográficamente, entonces, bueno, debería de servir, ¿vale? Pues tengo algún cuadro sin terminar. O sea, tampoco me importaría. Si lo votamos, cuando terminéis aquí, si queréis que lo deje así, votamos y... O sea, me dejo, de verdad. Me dejo, porque seguramente me estáis ayudando más que yo por mí mismo, ¿sabes? Que yo querría hacer un cuadro bonito y terminarlo, y fíjate, la exposición, hay que terminar el cuadro y... Ah, pues, si levantamos la voz y estáis de acuerdo, pues se puede quedar así. No tengo... Hace mucho tiempo que dejé de tener pretensiones, ¿sabes? No me agobia ese tipo de cosas. Luego lo hablamos, se nos olvide. Sí, sí, es muy interesante esta idea de terminar, que siempre sale la pregunta de cuándo sabes si has terminado o no. Y hay algunos pintores que consideran que hay obras terminadas en varias etapas. Ya. Y entonces muchas veces es lo que decías, con la lógica del cuadro, es algo que hemos hablado, esta lógica, lo que te pide formalmente o narrativamente el cuadro, puede tener varias etapas y muchas veces si trabajas todo el cuadro, siempre hay etapas donde podría quedarse y después otra etapa. ¿Y cómo...? Sí, lo que está claro es que vas pasando fases y ahora mismo está en una fase que no es ni una cosa ni otra. O sea, si está en una fase igualitaria, ¿sabes?, de todo transparente o de la siguiente pasada que haces por todo el cuadro, que empiezas a meter algo de materia o que de repente se ha quedado una sensación. Hubo un momento, por ejemplo, que estaba todo como muy horizontal, me parecía muy abstracto, pero yo este cuadro lo estoy pintando prácticamente desde aquella puerta. En cuanto a la distancia que tengo, estoy aprovechando que estoy en este estudio, para cuando llegue a mi estudio, pues que no tendré distancia, pues aquí lo estoy pintando muy lejos.
Entonces, me ha pedido en muchos momentos poder dejarlo así, ¿sabes? Pero ahora mismo en el punto que está, que veis que he hecho estas líneas, si yo quito estas marcas, posiblemente no recorráis la visión que deberíais de recorrer. Y eso sí lo ha tenido en otras fases, aunque estuviese menos trabajado. ¿Comprendéis? Entonces, estas marcas lo que están determinando ahora es que tiene que haber una lectura. A Pepa la pinté el otro día. Si yo quito de aquí a Pepa, aquí me pediría otra marca. ¿Comprendéis? Entonces son unos anclajes que ahora mismo están faltando en la pintura. Si no estuviesen ni las líneas ni esta Pepa, ¿podría ser un punto de final? Podría. Pero ya os digo, que esté todo en la misma fase. ¿Sí? Ahora que ves toda tu obra junta en un sitio, y además lo estás viendo a lo largo de varios días, ¿qué sientes? Pues es que... ya estoy pensando en cosas que podría haber hecho de otro modo, lo primero. hay cosas que he recuperado para la exposición y las he vuelto a ver y hace tiempo que no las veía y me siguen gustando y es algo que no me regalo esas cosas, pero hay cosas que sí que digo, esto estuvo bien y reflexiono del motivo. Me gusta cuando salgo a aquel pasillo saber de dónde he venido y cómo he ido perdiendo ciertas cosas para ganar otras, cómo puedo darle otra vuelta, cómo puedo encontrar otra fórmula, cómo, ¿sabes? Siempre. Y si no, contaré otras cosas y de otro modo, pero no me acomodaré en esto ya lo hago bien y lo voy a hacer siempre. Quizás viene muy bien. Me parece muy aburrido, estamos hablando de pintura, claro. ¿Sabes? No estamos hablando de algo que tenga que ser siempre mecánico y no, es pintura. Pero yo creo que esta es como una conversación. Yo lo que veo es que has tenido tú y sigues teniendo una conversación contigo misma a través de la obra y entonces no puede haber un momento. La humildad, de cierto modo, viene dentro de este posicionamiento de la obra pictórica como búsqueda. Porque sí. si nunca vas a llegar... No, pero al propósito que me marque, aunque sea... sencillo, complejo, no lo sé, pero ese propósito pues vas llegando, ¿no? Sí, pero cuando llegas después se te abren otros. Ah, sí, se o van sea que de todas otros, formas eso es lo fabuloso. Son, sí, eso es lo fabuloso. Sí, sí. Yo pienso que a mí me empezó a gustar Bacon gracias a una exposición que hubo que salían sus grandes maestros, ¿no? Y yo cuando vi a Velázquez allí al lado de Bacon dije, y es que ahí cambió todo para mí porque dije, es que sí. Es que ves a Bacon y su figura, su fondo, y ves a Velázquez. Perdona, pero es Velázquez. No, estoy de acuerdo. Y ves cómo, claro que no es la misma estética, así aparente. No, es el concepto de pintura. Lo que hay detrás de Velázquez, Bacon dijo, para mí. Y lo tiene. Entonces, desde ese punto, o sea, desde ese momento, yo dije... Yo quiero eso para mí. Yo no voy a ser ni Tiziano, ni Velázquez, ni Bacon, no. Pero es que me dio una clave y es que cualquier pintura, cualquier momento, cualquier estilo que yo vea, si cojo ese concepto de pintura y lo pinto yo, pero yo desde totalmente sincera, no con quedarme con la epidermis, con lo superficial, es infinita las posibilidades que tengo de seguir investigando y creciendo. Para mí, mirar la historia de la pintura de los pintores clásicos es que son inagotables todos los caminos que puedes tomar. ¿Qué hablas de esto, de la idea de abrir el proceso al espectador también? Es importante, pero no solamente es el proceso dentro de un cuadro, es el proceso dentro de todo el recorrido de una vida, como decías. Mucha gente salía, veía los retratos, las figuras de mis hijas y volvían a pasar diciendo, nos hemos perdido algo. Vamos a ver. Como alguien que ha pintado esto hace 4 o 5 años, ahora está en esto. Pues ese misterio, a mí me ha pasado en exposiciones de decir,
uy, yo ahora después de ver este cuadro voy a volver a ver aquel. Porque hay algo que me va a hacer crecer, algo me va a hacer comprender más, conocer más lo que sea la pintura, el mundo, la reflexión. No sé, hay algo que dices, esto es importante que lo reflexione. Y a mí, en mi pintura me gusta que la gente se pueda parar. Que no sean cuadros que se ven en 5 segundos. Si pensásemos la cantidad de cuadros que vemos y que se pueden ver solo en 5 segundos, y de repente los quitásemos todos, ¿cuántos cuadros quedarían ahora mismo en Instagram? Pensarlo, ¿eh? Podríamos asustarnos, ¿eh? En 5 segundos, ¿eh? Y no hablo ni de abstracto ni de figurativo, no hablo para nada de esa... No, no. Pintura que en 5 segundos se ve. Infinita. Que lo que hablamos un poco de lo ilustrativo. Sí. O la pintura, ¿no? De hasta dónde llegamos. Pero ahí es donde yo pienso que cuando uno se acerca a la obra y tiene este cuadradito de no sé cuántos centímetros... 5 solo. Tampoco vamos a fastidiar mucho el cuadro. Pero yo creo que cuando se acerca a tu obra... Hablábamos de recortar obras, pues si no estabais, de recortar obras, pues yo qué sé, las meninas, imaginaros que nos dejan recortar 5 centímetros cuadrados y las repartimos a ver si... Adivina de quién es este pintor, sí, ¿no? Con ese simple cuadradito. Y que es un poco la idea de que si estás tomando unas decisiones coherentes, pictóricas y formales, y también narrativas, que todo está relacionado, que tal vez sí que puedes ver que este es de tal persona. Y yo creo que también es la diferencia. A veces la gente se acerca al cuadro y ve una temática muy diferente. Pero yo cuando veo los trazos, sí que veo Irene Cuadrado. O sea que yo cuando me acerco a los 5 centímetros, sí que lo veo. Que ya me conoces. Pero esto es lo bello de todos estos planos de acercamiento. Y van a funcionar de modo diferente los platos como los paisajes. Porque también se interfiere no solamente el lado formal, pero el lado narrativo. Que va a interferir de cierto modo en cómo relacionas. Quería hablar un poco de esta idea de que en los teóricos que a veces citas hay mucho de esto de la hipermodernidad, la modernidad líquida, esta idea de la volatilidad de las imágenes, que tenemos una sobrecarga casi de imágenes, y veo de cierto modo simplemente una escucha, pero también una contraposición, es tal vez una palabra muy fuerte, pero como una resistencia hacia este tiempo moderno tan rápido. Claro, por eso lo de mostrar los procesos o lo de que mis pinturas se tengan que ver en varias fases es todo intención de agrandar ese momento de visualizar una pintura. ¿Sabes? O sea, podría hacerlo mucho más fácil directamente pintar y ya está y no pensar en una distancia larga, en una media y una corta, pues claro, sería muy fácil, ¿sabes? Pinto como siempre y ya está, pero yo tengo que estar pensando en esas distancias para que a ti te genere al final una reflexión de todo eso, de cómo observamos, yo observo de lejos y me puedo hacer una idea de las cosas, pero si observo un poco más despacio y me acerco, puedo empezar a ver otras. Y lo mismo si me acerco demasiado, dejo de ver todo. Eso nos pasa con todo. Yo lo hago con la pintura, que es lo que hago, vamos. Entonces, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista técnico entre este y el...? Me lo vas a decir tú. ¿Qué diferencia hay? Me lo vas a decir tú. Mira, allí estoy jugando con la presencia y no presencia de la materia. Hay colores que son transparentes, que son lentos, que son pausados. Hay otros que son opacos, que pesan. ¿Vale? Allí. Sin embargo, aquí prácticamente todo lo transparente va a desaparecer. ¿Lo veis que empieza a ser todo opaco? Mira, hay aquí un transparente. Allí que me interesa muchísimo porque puedo contar lo que va a ir, pero es la camiseta de Mágico González, del Cádiz, el jugador de los 80, ¿no? Pero me encanta la palabra mágico dentro de una pintura. ¿Sabes? Sí. Entonces, cuando buscas cosas amarillas,
vi lo de mágico, digo mágico. Sí. Entonces ahí va a ir la palabra mágico. Me interesa muchísimo que sea un punto muy saturado del cuadro. Porque es mágico y va a ser saturado. Quizás el resto tenga algo de saturación en algún punto. Punto que yo voy a elegir estratégicamente dónde dejar esa saturación, otra vez con la intención de por dónde vamos, ¿no? Por dónde dirijo la mirada. Y luego, en cuanto a forma, en este caso, allí ahí está muy determinado por eso de transparente y opaco, ¿vale? Cómo vamos mirando el cuadro. Sí. Sí, sí, allí sí, allí hay colores que son prácticamente transparentes y otros que se van opacando. Pero en este, que va a ser prácticamente todo opaco, tengo que incorporar, digamos que tengo ese punto, voy a tener por aquí algún otro que se quede, este también, ¿lo veis? ¿Vale? Y no sé si allí tenía esos verdes claros. Hay tres zonas así en transparentes. Cuando son los colores transparentes tienen una vibración diferente, una luminosidad diferente. Porque el fondo está haciendo que lo veamos de otro modo. Eso lo voy a conservar, pero de algún modo tengo que generar esa lectura también, que allí ya está solucionado. Pero en este, al ser un formato mucho más alargado, lo tengo que hacer de tal forma que también miréis. Entonces, posiblemente lo haga con el acabado formal de esos puntos que a mí me interesan. Es decir, con describir más el objeto donde a mí me interesa. O provocando alguna dirección. Que en aquellos, en casi todos, aparece un elemento, entre comillas, repetitivo. Pueden ser pelotas de tenis aquí, aquí y aquí. Pueden ser unas varillas verdes en el verde. Puede ser la manguera de regar de mi casa en el azul. ¿Lo veis? Y van apareciendo con esa intención de dirigiros. Entonces, a lo mejor aquí acabe incluyendo algo que haga que cumpla esa función, además de ese acabado descriptivo más formal donde a mí me interese, y además, en este caso, de la saturación. Así me apetece comentaros, algunos ya lo sabéis, que yo estas pinturas o aquellas, o los frisos, para mí no son una composición. Yo divido la estructura de una pintura por composición o ritmo, y son puramente rítmicas. No hay ninguna línea, estructura o andamio que soporte el cuadro, sino que es la cadencia de elementos que van cambiando en color, tamaño, pero hay modificaciones muy lentas para eso. ¿Vale? Y en este caso es así, no hay una composición. ¿Pero qué sería la diferencia si fuera una composición con la misma temática? Que habría una estructura interna abstracta, que la entendemos como dibujo que sujeta y soporta la imagen, sí. Sin embargo, no es eso lo que lo soporta, sino una cadencia, movimiento, sí. O la articulación de objetos de mayor o menor tamaño, ¿vale? Y desaparece, no hay línea, no hay un andamiaje como tal. En este ahora mismo, si yo quito esto se está haciendo una vertical en el cuadro. Y mi intención es que desaparezca bastante, es decir, que este blanco venga hacia acá y que este se meta hacia acá. Para que no esté tan presente esa vertical. Si yo consigo hacer desaparecer esa vertical, aquí está el ritmo, no está la estructura. Uh-huh. Es para dirigir líneas con más fuerzas y tal, sí. y eso lo vas cambiando en el proceso de la pintura, porque me imagino que tienes como referencias fotográficas. Yo tengo un boceto digital, bueno, cuando termine de... tengo un boceto digital, pero lo bueno es que llega un momento que cuando tienes muy claras las cosas en cuanto a materia, en cuanto al color, la forma la puedes perder un poco, y la puedes llegar a perder hasta el punto de que en el proceso suceden cosas más maravillosas que lo que tú ibas a pintar. Entonces, encontrarte esas sugerencias abiertas, que no son nada, pero tienen un misterio, y respetarlas, pues también es algo con lo que estoy muy pendiente. Es decir, no, pues es que aquí iba la camiseta favorita de mi hija. Bueno, si es mejor lo que ha sucedido que pintar la camiseta, por más apego que la tenga, pues fuera. Como si no hay que pintar una mano, un ojo, una... O sea, que eso ya yo lo tengo superado. En otro momento no lo he tenido superado. Y vamos, pintaba hasta... A ver, o sea... Pero
importante. Deberíamos haber proyectado trabajos antiguos. Sería interesante y quiero... Bueno, hubiese sido... Quiero abrir un tema ahí, que es algo que compartimos una fascinación con esta idea de horror vacui. Ah, sí. El como miedo al espacio vacío. Yo muchas veces pienso que justo en estos espacios que parecen vacíos, los entre medios, los entre espacios, los espacios liminales, es donde realmente pasan cosas. Y entonces muchas veces hay este silencio entre lo que habla y lo que no habla, pero el no hablar siendo como algo muy activo también. Claro. Yo en estos casos lo suelo hacer jerarquizando la materia o no, aunque vaya empastado, yo puedo poner más o menor ruido. Entonces, aunque no sea un silencio como el caso del paisaje de pigmentos o el montón, que es evidente el espacio alrededor y un respiro, al final también se puede generar jerarquizando, o sea, relacionando un plano con otro y consigues el mismo efecto, no de una forma tan limpia o que influye tanto en la composición, pero sí en la vibración de los ojos. Es como la música, tienes una vibración diferente que crea un espacio, una pausa casi sonora, no solamente visual. Y eso es muy interesante en la idea de colores opacos y transparentes, que hay un tiempo diferente. Sí, la luz sí. rebota a un nivel diferente. Sí, la vibración que se produce es otra historia, sí. Claro. Claro. Hace unos días vino un amigo, que algunos lo conocéis, José Ramón, y comentó que esos cuadros eran un oxímoron, la figura literaria que habla de los opuestos. O sea, es cuando se unen dos palabras que son opuestas. Sí. La noche clara, por ejemplo, o un frío fuego. Pues dice que muchos de los cuadros que hay aquí, y es verdad, sí. estoy diciendo una cosa para decir la contraria. Pero lo que tú decías antes, en esta idea de contraposición de dualidades, encuentras esta ironía visual que es realmente en las dualidades, si realmente indagas en ello, desaparecen para... En eso hablo que la pintura, toda la historia de la pintura, si la analizas formalmente... es siempre un éxito de opuestos bien utilizados. Lo claro, lo oscuro. ¿Vale? Lo gris, lo cromático. ¿Sabes? O sea, los contrastes, el cuantitativo, cualitativo, todo eso va apareciendo. Lo frío, lo cálido. El empaste, la veladura. Todo, o sea, te pones a pensar en toda la historia de la pintura. Y siempre ha sido ese orden. O sea, todas las pinturas tienen ese éxito de manejar bien los opuestos. Entonces, cuando yo me pongo a pintar, lo tengo muy presente. El manejar bien esos opuestos. Se puede hacer muy exagerado o menos exagerado, pero siempre con ese orden de opuestos. Y cuando indagas en ellos, a veces desaparecen, se claro, esfuman. Lo que venía a contar con aquellos que son ironías visuales, porque estoy jugando con lo transparente y lo opaco, ¿sabes? Que son dos cosas muy opuestas, y acaban generando algo nuevo, algo que funciona en realidad. Y es esa ironía visual de cómo los opuestos acaban creando un todo. ¿Sabes? Es así. Pero es muy interesante. Volviendo a algo de esto de la... del vestido que se veía azul o morrado, que muchas veces cuando tienes un morrado que está hecho de un azul y un rojo, pero en veladura, el ojo está triangulando de otra forma. Claro. O sea que la vibración en el cerebro es diferente, porque nosotros tenemos normalmente una triangulación. Hay algunas personas que tienen cuatro conos de color, pero son muy pocos. Tenemos tres receptores de color, y realmente hay muchos colores que no existen. Son como triangulaciones. Son relaciones y, al final con otro. Exacto, aproximaciones y lo vemos como un morrado. Y entonces un morrado puede ser una mezcla entre rojo y azul, o puede ser un pigmento opaco que sí es este morrado. Y son ondas diferentes, son como profundidades de luz diferentes, y esto es jugar con eso es realmente la chicha de del color. Sí. Es que multiplicas las opciones. Sí.
cuando tú el color solo lo tenemos como algo opaco, pues tienes esas opciones. Pero si tú encima incluyes lo transparente, yo digo, me habéis escuchado lo de que el color se toca con los ojos y se toca desde que es transparente hasta que es opaco. ¿Con un solo color podríamos pintar volumen? Sí, luz también, espacio también. Con un solo color, solamente, en su tratamiento de transparente opaco, con más claro y más oscuro a la fuerza, cuando tú transparentas o no. Imaginaros que ahora le añadimos el blanco, ¿vale? Pero solo blanco y plano. Y ahora ese blanco ves añadiéndole cada vez más materia. O sea, empiezas a tener ahí una cantidad de color, solo con un color, por el tratamiento matérico que hagas y por el tratamiento del valor junto a un blanco. No hace falta mucho más. Entonces, controlar un solo color así, si acabas entendiendo un solo color de ese modo, cuando te pones a pintar ya y lo incorporas a todos, se sí. Multiplica. El retomar una obra anterior uh-huh. y cambiarla, y la ilusión de cambiarla en un momento porque has visto otra cosa, eso cuando lo vas consiguiendo te enriquece mucho. Claro. Tú hablabas antes. Claro. Al principio tiendes un poco a hacer la obra acabada y enseguida la barnizas para que te da. Y llega un momento en que yo, por lo menos tú eso me lo has enseñado, que lo que dejas son las obras abiertas y poder trabajar en ellas después un día cuando la vuelves a ver. Y la frase de Andrelo: hay dos tipos de pintores, los que pintan para hacer un cuadro bonito y los que pintan para aprender a pintar. Bien, pues si tú pintas para aprender a pintar, te da igual si acabas o no ese cuadro que has empezado. Te da igual, porque lo importante es que estás aprendiendo. Cuando eso lo llevas hasta el infinito, es cuando empiezas a hacer cuadros bonitos. Pero no lo primero. No, no quieres hacer bonito y aprender a pintar. No, aprende a pintar, que acabarán saliendo bonitos. Y bonito es entenderlo como queráis. Matiz importante. Sí. Bullar es bonito. Pero bueno. Y pintaba para aprender a pintar. También puede pasar que entras en esta dinámica de dejar un cuadro porque ya has aprendido lo que tenía que hacer y nunca acabar uno. Eso es genial. Eso de hacer... Si es que cuando hacéis ejercicios... A mí me ha pasado que haces ejercicios en un papel cualquiera, en un momento cualquiera, y tiene algo misterioso, algo más sincero, más y mejor, siempre va a ser mejor que cuando se quiere hacer bonito. Seguro. Los apuntes que hacéis en un momento, con poca concentración en un momento, en 5 minutos, pero con mucho coco, siempre va a tener más fuerza, va a ser más contundente y mejor pintura que una obra en la que insistimos sin haber pensado absolutamente nada. Porque es que es, pues que ese día se te aparezca la Virgen. Digas, pues mira, hoy he tenido el día. No lo puedes dejar a eso. Mejor 5 minutos sabiendo dónde vamos. Es lo importante también para mí, un proceso reflexivo. Y cuando hablo de reflexividad, no necesita ser en palabras. Todo pintor que busca soluciones, aunque no tiene una vertebración en palabras, sí que tiene una búsqueda y una solución, o simplemente eso de que llegas a este punto y se te abren otras puertas. En Retratos de Bacon has comentado que tú ves la esencia de Velázquez, ves inspiración, y me cuesta muchísimo verlo. Para Bacon tenía muy en cuenta, cuando rompe, la relación del espacio fondo figura, ¿verdad? Eso está en su pintura, y cómo la figura en sus espacios se mueve de una forma bastante visceral y bastante, bueno, es crea un espacio para el personaje. Y cuando tú ves el Pablo de Valladolid, ves alguno de Felipe IV también, estás viendo ese aire que tiene Bacon alrededor. Entonces, la esencia de Velázquez está en Bacon.
Alex Kaneski, por ejemplo, es otro pintor que tiene varios cuadros de una temporada muy larga, que son todos los retratos ecuestres de Velázquez. Pero es Kaneski, ¿comprenden? No es una copia de Velázquez. Borremans es otro que es Velázquez totalmente, incluso en la paleta casi, podríamos decir. O sea, ¿comprendes la diferencia? O sea, la imagen no es una copia de, que eso es algo muy habitual hoy en día, pero el concepto de pintura sí que se extrae. Pero yo también diría que tal vez, y no sé si estarías de acuerdo, pero hay un diálogo que va más allá. Y para mí es todo sobre la transparencia, que si miras Velázquez, también saltas al Tiziano. Y si vas al Tiziano, saltas al Rafael. Y hay mucho de transparencias, de veladuras, de espacios y no espacios. Sí, de esa idea yo lo llamo presencia o no presencia de la pintura. De dónde sí y dónde no hay pintura. Y a veces hay como, digamos, juegos literales que son cromáticos, que tienes algún púrpura o algún rojo que surgen desde el Rafael Tiziano pasando por Velázquez, después en Bacon, que lo retoman. Pero también para mí lo que realmente, como que en toda esta historia de esta conversación a través del tiempo, es mucho que ver con la transparencia y el reflejo y juego de cómo funciona la luz y el color dentro de estos cuadros. Es que es así, es que si miramos a la historia de la pintura de ese modo, de comprender que hay algo más que el aspecto final de una pintura. Ostras, es que es infinito lo que puede beber de la pintura, de la historia de la pintura. El problema está en que lo habitual ahora mismo es que se copia el resultado final de una imagen. Vincent Desiderio hablaría de esta narratividad técnica. Sí, hay una narrativa a través de la historia del arte, que hay realmente conversaciones entre pintores. Esta idea de que vamos a un cuadro y se vuelve profesor y estás Velázquez dialogando. Velázquez copiando las hilanderas, que tiene detrás el de Tiziano. Sí. Le está diciendo... ¿Te acuerdas de toda esa historia que era genial? Porque le está diciendo, lo que tú pintas como si fuesen dioses, yo lo pinto como dioses, pero son humanos. Y además le venía a decir, tú, que eres el dios de la pintura ahora mismo, por Tiziano, le dice, yo soy el dios de los hombres. O sea, yo soy pintor, soy terrenal, pero soy mejor que tú. Porque mira qué lección te estoy dando a través de las hilanderas. ¿Sabes? Que hace a esos dioses humanos. Tiziano era considerado el dios de los pintores, el top. Y dice, sí, pues ahora te vas a enterar. Y el suyo lo pone como una ilustración al fondo. Y es como, y yo lo estoy haciendo vivo. Tú no, tú haces ilustración, yo le doy vida. Y aquí lo tienes. Oye, muchísimas gracias a todos por estar aquí, que realmente esto también... Yo muchas gracias, que ha sido un placer, me he pasado muy bien. Gracias por venir.